Doctora, esta mañana he hablado con un señor llamado Cormo. Dice que está muy interesado en ser parte del equipo. ¿Quiere unirse mañana mismo? Miri, ya hemos hablado varias veces de esto. No podemos incluir a más personas. El proyecto está en una etapa muy delicada. Yo sé, doctora, pero me dijo que tiene una propuesta para usted. No pierde nada escuchándome. Sonó muy convincente. Bueno, espero que nos ayude en este proyecto a conseguir más pacientes, porque hace como 6 meses que no tenemos uno. Ojalá. Por cierto, doctora, ¿cómo sigue Fifi? No me ha comentado. Está bien, está bien. Por favor, agenda una reunión para mañana muy temprano. Bye. ¿Aló? ¿Aló? Fifi. Buenas tardes, doctora Bursa. Señor Cormo, ¿correcto? Perdón que vaya directo. Nada, yo también tengo cosas que hacer. Supongo que su asistente le comentó de mi interés de participar en el proyecto Mentis Imperio. Así es. ¿Cómo dio con nosotros? ¿Usted conoce la revista de psiquiatría y salud mental? Bueno, la próxima semana saldrá un artículo que la menciona a usted. Dice que usted tiene un método revolucionario que puede cambiar a cualquier persona. Al igual que usted, a mí me preocupa que personas inadaptadas con problemas de salud mental puedan estar poniendo en riesgo a los inocentes. Es por eso que quisiera conocer más sobre su proyecto. Señor Cormo, yo encantada de contarle sobre el proyecto, pero todavía está en una etapa de desarrollo. Aún hay pruebas que no se han realizado y me temo que si no conseguimos nuevos pacientes, pues demorará todavía en avanzar. Confidencialidad total. Le presento a su nuevo paciente. Si arreglamos este pequeño percance neuronal, podemos hablar sobre mi participación en el proyecto. Revíselo con calma. Espero su llamada. Cormo, recuerda que estamos en total confianza. Aquí puedes expresarte libremente. Entonces, ¿ya empezó la terapia? Desde que llegaste. Y dígame, ¿usted cree que realmente este método suyo va a poder ayudarme a cambiar mi conducta? Sí, claro. Déjame explicarte. A través de la respiración voy a lograr que entres a un estado de subconsciencia, el cual me va a permitir a mí conocer cuáles son las causas que motivan tu conducta. ¿Hipnosis? Sí. ¿Me hubiera dicho eso? Esa huevada me va a cagar la cabeza, doctora. Cormo, he leído tu historia clínica y estoy totalmente segura que este método te va a ayudar. Y no solamente... Ah, veo que tienes un perrito por aquí. ¿No? ¿Y si no tienes perro, a quién le pones esta correa? Cormo, por favor, déjese de juegos. Ya veo para qué usa la correa, doctora. ¡Basta! No, no, no.